puedo crear otra vez. Claro, vale, y lo que, bueno, me he notado que han resultado más en varios medios es que el sonido de fobia quizás es de un death metal más castizo, como lo llaman ellos, más, digamos, más primitivo. ¿Tú lo ves así? Si lo comparas con el otro lanzamiento, con Another Week. Vengo súper producido, quizás. Yo en realidad no, o sea, eso sí que es una cosa con la que intento estar bastante tiempo y buscarla lo mejor para dentro de mis posibilidades. O sea, con el primer trabajo sí que, con Another Week, sí que es verdad que tuve algunas críticas diciendo que estaba demasiado nítido, limpio, producido, incluso podía llamarse metal moderno, ¿sabes? Por el tema de la producción. Y en este, a lo mejor, en algunas partes se dice que es más vieja escuela, pero no sé, o sea, intento que el trabajo tenga la mejor producción que o puedo pagar o el trabajo necesita. Entonces, en este aspecto puede que esta no sea tan digitalizada, por decirlo de alguna manera, Sí. pero es lo que busco. No busco tampoco que sea digital totalmente perfecto como muchísimos grupos que hay ahora. Quiero que sea orgánico, pero moderno. No sé si me explico. Es una cosa que sí que en la producción intento trabajar bastante. De hecho, bueno, con Tristán Íñiguez, que es el que mezcló y masterizó este trabajo, pues tuvimos largas conversaciones y correos y mucho mucho trabajo. A mí me parece que se pegó una currada impresionante y que desde luego lo ha dejado perfecto a mi gusto, o sea, como yo quería que fuera, vamos. Sí, genial. Bueno, ya que estamos hablando de la producción y de lo que han comentado los medios con Another Week, como ya ha pasado tiempo de ese disco, ¿hay algo de lo que te arrepientas que hubieses hecho diferente de ese disco? No te lo pregunto de este porque el lanzamiento es reciente y me has dicho que estabas contento. ¿Con Another Week cambiarías algo? Bueno, con Another Week, la verdad que es que no es que cambiara, o en realidad lo que está creado, pues creado está y ahí se queda, ¿no? Sí que es verdad que cuando terminas una cosa, siempre hay un momento en el que tienes que darla por finiquitada, aunque veas fallos o cosas que no te convenzan de todo, porque yo siempre creo que no va a llegar a convencerte del todo una cosa que has creado, trabajado durante meses, quizá años. Y a lo mejor luego el tema del sonido no te convences, no sé. Yo quizá a lo mejor ahora, si cambiara algo de Another Week, sin tocar nada de la música, de la grabación, ni tan siquiera de la mezcla y masterización, pues haría que el diseño fuera más grande, o quiero decir, que tuviera un libreto más extenso y tal, para no tocar nada, porque prefiero dejarlo como está. O sea, está terminado, está grabado, sé que tiene sus defectos, pero es lo que yo pensaba perfecto en ese momento. Aunque ahora quizá cambiaría cosas si lo volviera a grabar, pues sí, pero nunca lo haría, vamos. Claro. Bueno, Santi, para terminar esta entrevista, una última pregunta. Si tuvieses que elegir entre Rex Deus y Sad Eyes, ¿por qué proyecto preferirías que la gente te recuerde? Joder, esta pregunta es la más difícil que me han hecho nunca. Pues mira, no lo sé, porque yo, como te comentaba al principio, cuando creé Sadais, lo creé a nivel personal para disfrute propio y para llenar mi tiempo de otra manera, o sea, mi escaso tiempo, porque Rex Deus ubicaba, o sea, llenaba todo mi tiempo musical, Sí. pero aún así necesitaba hacer otra cosa más extrema, ¿no? Porque, bueno, o sea, Rex Deus es mucho más melódico. Sí. Sinceramente, creo que la gente recordará más Rex Deus Está ahí. que Sadáis. O sea, creo que Rex Deus sí que marcó más que Sadáis, porque Rex Deus en realidad, a nivel de la escena, pues yo creo que creamos algo que era un poco diferente. Nadie crea algo nuevo, porque ya todo lo creado, pero sí que era algo diferente, difícil de escuchar, pero algo diferente. Creo que al final la gente se quedaba más con Rex Deus que con Sadáis. En cuanto a grupo, pero creo que seguramente, si alguien le preguntas por Santi González, si alguien de verdad se acuerda de mí en algún momento, creo que lo asociará más con Sadáis que con Res Deus. Quiero decir que yo, como persona, seguramente me asociará más con Sadáis que con Res Deus, aunque Res Deus creo que es más famoso que Sadáis.